Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Morel Bullies, sociedad anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, sociedad anónima. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Fábrica de aberturas Petraca. Semirremolques, acoplados y furgones Bonano. Bonano.com.ar. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21, con toda la información que ha generado el automovilismo. ¿Todo bien, Yori? Muy en orden. Muy qué bien. Linda, qué elegante que te viniste hoy. Muy colorida, estoy muy colorida, como una boya para no perderme en el mar. Y acá estamos en un mar de información en Campeones News. Bueno, tenemos Fórmula 1, tenemos el WEC con la presencia de José María Pechito López, también estuvo corriendo Esteban Guerrieri, estuvo corriendo Barrone, tenemos todo lo que sucedió con el Turismo Nacional en Concepción y con el Top Race que le puso play a la semana de la velocidad, que en un ratito vamos a estar repasando todo lo ocurrido con esta categoría y su presentación en la provincia de La Rioja. Volvió el Top Race a La Rioja después de 12 años, mucho tiempo había pasado. Y ahí arrancó entonces la semana de la velocidad, que termina la semana que viene, el fin de semana que viene, con la actividad del TC Domín. Con el TC Domín, exactamente. Así que bueno, comenzamos con esto, Yoli. Con este repaso. Repasamos todo lo sucedido con el TC, con el Top Race en La Rioja. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Nuestro planeta está en constante cambio y se enfrenta a desafíos en muchos niveles. Para superarlos, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión, ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es SICA, construyendo confianza. Sexta fecha de la temporada del Top Race en el Autódromo de La Rioja, a donde volvía la categoría después de mucho tiempo. Y Diego Azar, el bicampeón, era el poleman y por lo tanto largaba adelante en la carrera 1, seguido por Josito Di Palma, que rápidamente se acomodaba en la segunda colocación. El cielo cubierto por momentos, algo de llovizna que creaba un signo de interrogación en los equipos, pero en definitiva todos iban a correr a lo largo de ambas pruebas con neumáticos slicks. Se venían las primeras paradas, carrera con estrategia para cada uno de los equipos presentes, porque había que recargar 15 litros de combustible en la primera o en la segunda competencia. Esto era a elección. Y a partir de esa situación tendríamos una carrera en donde Diego Azar con Josito Di Palma se encaminaban para el 1-2 con claridad, pero en la última vuelta ambos elegían ingresar a los boxes y entonces, en definitiva, le dejaban la victoria servida para quien marchaba tercero, Facundo Aldriguetti, el de Villa Regina, que dejaba su parada obligatoria, obviamente, para la segunda carrera. Kevin Felipo terminaba segundo, Azar era tercero, Josito Di Palma cuarto y el local Roby Luna, que volvía a correr en un buen trabajo, era el quinto. En la segunda carrera largaban adelante Aldriguetti y Felipo, pero lógicamente ambos adeudaban el ingreso a los boxes, por eso en definitiva, una vez que todo transcurría con normalidad y cumplían con el reglamento, Diego Azar y Josito Di Palma otra vez se convertían
los hombres a batir y se irían escapando adelante. Fíjense ustedes allí cómo Josito tocó afuera para terminar la maniobra de superación con Felipo en momentos en que lloviznaba más fuerte y veíamos cómo algunos inclusive se animaban a poner en funcionamiento la limpia parabrisas. La lluvia finalmente no llegó, más allá de esta pequeña llovizna que hizo pegar más de un susto a todos, pero no pasó a mayores. La competencia era dominada por Facundo Aldriguetti, pero claramente cuando el de Villa Regina se iba a los boxes, la historia empezaría a ser otra. Diego Azar se consolidaba adelante y en definitiva le terminaba ganando por 3 segundos a Josito Di Palma. Si Arrochi iba a ser tercero, al menos en esta, subía al podio el cordobés. En buena recuperación el de Necochea, Matías Capurro era el cuarto, Tomás Singolani quinto, Aldriguetti caía al sexto puesto final, Guerra, Felipo, Luna y Grosso completaban los 10 primeros lugares. Con este resultado, Diego Azar se escapa en el campeonato, le lleva 26 puntos a su escolta Josito Di Palma, que sin dudas es su gran rival en el torneo. Aldriguetti es el tercero a 69 y el cuarto Ciarrochi a 76 unidades. El sábado 12 de agosto será la próxima del Top Race, todavía en un escenario a definir. Por suerte salió todo redondo. No es habitual, apostamos lo mismo también el 9 de julio y no nos salió bien y acá no salió muy bien. Pero mérito al equipo que salió todo redondito y pudimos funcionarlo y plasmarlo de la mejor manera en pista. ¡Qué auto, eh! Lo habías demostrado ayer en clasificación y hoy en las dos carreras. Sí, impecable. El trabajo del Gazoo Racing este fin de semana con Claudio Fenninger en la cabeza fue maravilloso. Salió todo bien, funcionó muy bien. Así que contentos por eso y ojalá que podamos repetirlo en las próximas fechas. Vienen pegando, saltito a saltito, porque antes costaba clasificar, ahora ya no. La contundencia o el ritmo que tenían en carrera lo siguen demostrando. Sí, aparte no estábamos funcionando por ahí tan rápidos. Y esta carrera pegamos un salto de calidad, así que espero que para la próxima sea de igual a mejor, ¿por qué no? Y tratar de hacer un poquito más de diferencia. Creo que era una gran oportunidad que teníamos. Vimos que Diego y Josito se metieron adentro en la última vuelta y no dudamos en tratar de ir a ganarla. Lo importante es que tenemos la victoria y tratamos de sumar puntos en la segunda final también. Pero bueno, lo importante es que estamos en la pelea. Pudimos estar dentro de los 5 en la clasificación. La carrera pasada hicimos la pole, así que la categoría está muy firme. Nosotros estamos firmes, así que creo que vamos por buen camino. Campeones, la revista de automovilismo. La victoria de Mariano Werner con Ford en Posadas. Todos los detalles del turismo carretera en Misiones. Las últimas novedades de la Fórmula 1. Agustín Carapino en IndyCar. TC2000 en San Nicolás y Turismo Nacional en Posadas. TC Pickup en La Plata, Top Race, TC Pista, TC Mouras y mucho más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.